Hay varias preguntas sobre el tema de la relación con Cuba. Y una dice, ¿qué va a pasar al régimen castrista de Cuba con el triunfo de Capriles? En ese sentido yo siento que Enrique ha sido muy firme. Y claro, y además yo creo que es muy sensata su aproximación. Nosotros todos, y así lo dice el acuerdo de Amur que suscribimos, vamos a respetar los acuerdos que Venezuela haya firmado siempre y cuando sean constitucionales y legales. Aquellos que violan nuestra constitución tienen que ser revisados, y aquellos que lesionan los derechos de los venezolanos tienen que ser revisados. Ahora, nos conviene mantener una relación con Cuba para que Cuba vaya avanzando en la misma dirección que va a avanzar Venezuela. No podemos cerrarle la espalda a Cuba. Ahora, lo que sí hemos sido muy claros es que aquellos cubanos que estén en Venezuela y que quieran trabajar por la superación social y el desarrollo económico de nuestro país con los brazos abiertos, pero no las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas solamente entran venezolanos, y eso tiene que quedar muy claro. Solo venezolanos, con ninguna nacionalidad, ninguna otra nacionalidad.